Cena TV. La televisión del Concello online. Bueno, estamos aquí presentando la candidatura de Compromiso por Cena a estas elecciones y elegimos la estación de tren por varios motivos, ¿no? Uno tiene un carácter simbólico. Consideramos que Chena no puede dejar pasar el tren del cambio frente a la parálisis municipal actual que tenemos con los partidos tradicionales del ayuntamiento, ¿no? Con Izquierda Unida, con el PP y con el Partido Socialista, ¿no? En los últimos 4 años, el gobierno en solitario de Izquierda Unida han estado marcados por un estado de desiadez y abandono evidente, a pesar de que tenían mayoría absoluta. Esto ha llevado pues a la parálisis en el desarrollo del concello a nivel social, a nivel económico y a nivel cultural, ¿no? Decepcionando pues de esta forma a muchos de los ciudadanos que en las anteriores elecciones apostaron mayoritariamente por ellos, ¿no? Por Izquierda Unida, tras la gestión realizada en la pasada legislatura en un gobierno en el que nosotros tuvimos participación en el mismo, ¿no? Pero por otra parte, esa necesidad de cambio que consideramos evidente no puede venir por parte del Partido Socialista, de un PSOE que realiza simplemente, a nuestro entender, una operación de maquillaje con el cambio de cabeza de lista, ¿no? Pero para seguir practicando pues las mismas políticas fracasadas de siempre, anteponiendo siempre los intereses de las élites de sus partidos a los intereses de Chena, a los intereses de los ciudadanos de nuestro concello, ¿no? El gobierno socialista asturiano lleva marginando a este concello durante muchos años, ¿no? Y todo eso con el silencio cómplice de la agrupación local, del Partido Socialista local. Por lo tanto, para el PSOE consideramos que el concello de Chena y su futuro no va a ser nunca una prioridad. Por lo tanto, consideramos que no hay el cambio que tiene que haber. Por otra parte, las fórmulas de gestión de los partidos tradicionales del concello, de Izquierda Unida, PSOE y PP, ya no sirven. Los ciudadanos están cansados de que solo se tengan en cuenta para votar cada 4 años, ¿no? Y luego olvidarse de ellos hasta los próximos 4 años e incumplir los programas electorales que presentan, que nunca se cumplen, ¿no? Por lo tanto, nosotros creíamos que ya es necesario diseñar, desarrollar herramientas para que los onenses puedan participar en la toma de decisiones a lo largo de toda la legislatura, ¿no? Este va a ser para nosotros un compromiso fundamental en ese sentido, ¿no? Decidir entre todos y todas a lo largo de la legislatura lo que queremos para Chena. Ese va a ser nuestro modelo de gestión y el que vamos a llevar al ayuntamiento. En sintonía un poco con este objetivo, pues precisamente presentamos una candidatura donde hay militantes de compromiso, pero donde hay mucha gente independiente y donde todos los miembros de la candidatura son personas que vienen trabajando por la dinamización social del concello desde diferentes ámbitos. En este sentido, y una candidatura, a nuestro entender, pues plural y abierta, ¿no? Y además, esto, pues queremos que nuestro programa electoral sea el resultado de la participación ciudadana. Por eso animamos desde aquí a todos los leoneses a que hagan sus propuestas a través de nuestro correo electrónico, que es compromisoporllena@gmail.com, de manera que diseñemos el programa pues un poco entre todos y todas, ¿no? Y finalmente, pues se trata, por tanto, de una candidatura, a nuestro entender, preparada para gobernar. Preparada para ganar estas elecciones en el concello y para gobernar y traer a Chena pues, el cambio que se necesita frente a las políticas de siempre, que a nuestro entender ya no sirven. Pretendemos convertir el ayuntamiento en una verdadera institución democrática donde todos y todas podamos participar pues, de la gestión municipal. Cena TV.
La televisión del Concello Online.